Pero muy buenos días tengan todos ustedes, amigos, amigas y todo lo que hay en medio. Bienvenidos una vez más a este, su círculo de lectura. Y estamos aquí reunidos una vez más en el mejor país del mundo, México, para continuar con esta bonita lectura de la literatura sudafricana. Traducida al español, El Hobbit, de J.R.R. Tolkien. Hoy va a ser una gran semana, recuérdalo. Así que sin más por el momento, ni preámbulos que no te importan. Capítulo número 6, De la sartén al fuego. Bilbo había escapado de los trasgos, pero no sabía dónde estaba. Había perdido el capuchón, la capa, la comida, el pony, sus botones y sus amigos. Sigue adelante hasta que el sol empezó a hundirse en el poniente, detrás de las montañas. Las sombras cruzaban el sendero y Bilbo miró hacia atrás. Luego miró hacia adelante y no pudo ver más que crestas y vertientes que descendían hacia las tierras bajas y llanuras que asombraban de vez en vez entre los árboles. «¡Cielos!», exclamó. «Parece que estoy justo al lado de las montañas nubladas, al borde de las tierras de más allá. ¿Dónde y o dónde habrán tenido que ir los enanos y Gandalf? Solo espero que por ventura no estén todavía allá atrás, en poder de los trasgos». Continuó caminando, fuera del pequeño y elevado valle, por el borde, y bajando luego las pendientes. Mas en todo este tiempo, un pensamiento muy incómodo iba creciendo dentro de él. Se preguntaba si no estaba obligado, ahora que tenía el anillo mágico, a regresar a los horribles, horribles túneles y buscar a sus amigos. Acaba de decidir que no podía escapar a ese deber, que tenía que volver atrás, y esto hacía que se sintiera muy desdichado, cuando oyó voces. Se detuvo y escuchó. No parecían trasgos, de modo que se arrastró con mucho cuidado hacia adelante. Estaba en un sendero pedregoso, que serpenteaba hacia abajo, con una pared rocosa a la izquierda. Al otro lado del terreno descendió una pendiente, y bajo el nivel del sendero había unas cañadas donde crecían matorrales y arbustos. En una de estas cañadas, abajo de los arbustos, había gente hablando. Uy, uy. Se arrastró todavía más cerca y de súbito vio, asomado entre dos grandes peñascos, una cabeza con capuchón rojo. Era Balin, que oteaba alrededor. Bilbo tenía ganas de palmotear y gritar de alegría, pero no lo hizo. Todavía llevaba puesto el anillo, por miedo a encontrar algo inesperado y desagradable. Y vio que Balin estaba mirando directamente hacia él sin verlo. Les daré a todos una sorpresa, pensó, mientras se metía a gatas entre los arbustos al borde de la cañada. Gandalf estaba deliberando con los enanos, hablaban de todo lo que había ocurrido en los túneles, preguntándose y discutiendo qué irían a hacer ahora. Los enanos refunfuñaban y Gandalf decía que de ninguna manera podían continuar el viaje dejando al señor Bolsón en manos de los trasgos, sin tratar de saber si estaba vivo o muerto, sin tratar de rescatarlo. Al fin y al cabo es mi amigo, dijo Gandalf, y una buena persona. Me siento responsable. Ojalá no lo hubieses perdido. Los enanos querían saber ante todo por qué razones lo habían traído con ellos, por qué no había podido mantenerse cerca y venir tan bien, y por qué el mago no había elegido a alguien más sensato. Hasta ahora había sido una carga de poco provecho, dijo uno. Si tenemos que regresar a los túneles abominables a buscarlo, entonces, maldito sea, digo yo. Gandalf contestó enfadado. Lo traje, y no traigo cosas que no sean de provecho. O me ayudáis a buscarlo, o me voy, y os dejo aquí para que salgáis de este embrollo como mejor podáis. Si al menos los encontramos, me lo agradeceréis antes de que haya pasado por todo. ¿Pero qué tuviste que dejarlo caer, Dori? Tú mismo habías dejado caer. Tú mismo lo habrías dejado caer, dijo Dori. Si de pronto un trasgo te hubiese aferrado las piernas por detrás en la oscuridad, te hiciese tropezar y te pateas la espalda. En ese caso, ¿por qué no lo recogiste de nuevo? Cielos, aún me lo preguntas. Los trasgos luchando y mordiendo en la oscuridad, todos cayendo sobre otros cuerpos y golpeándose. Tú casi me tronchas la cabeza con Glamdrin, y Thorin daba tajos a diestra y siniestra con Nordkrist. De pronto, echaste una de esas luces que enceguecen, y vimos que los trasgos retrocedían aullando. Gritaste, seguidme todos, y todos tenían que haberte seguido. Creímos que todos lo hacían,
No hubo tiempo para contar, como tú sabes muy bien. Hasta ahora, que nos abrimos paso entre las centinelas, salimos por la puerta más baja y descendimos hasta aquí, atropellándonos. Y aquí estamos, sin el saqueador. Que el cielo lo confunda. Y aquí está el saqueador, dijo Bilbo adelantándose y metiéndose entre ellos y quitándose el anillo. Señor, cómo saltaron. Luego hubo gritos de sorpresa y alegría. Gandalf estaba tan atónito como cualquiera de ellos, pero quizá más complacido que los demás. Llamó a Balin y le preguntó qué pensaba de un centinela permitía que la gente llegara así, sin previo aviso. Por supuesto, la reputación de Bilbo creció mucho entre los enanos a partir de ese momento. Si a pesar de las palabras de Gandalf, dudaban aún de que era un saqueador de primera clase, no lo dudaron más. Balin era el más desconcertado, pero todos decían que había sido un trabajo muy bien hecho. Bilbo estaba en verdad tan complacido con estos elogios, que se rió entre dientes, pero nada dijo acerca del anillo. Y cuando le preguntaron cómo se las había arreglado, comentó: oh, simplemente me deslicé, ya sabéis, con mucho cuidado y en silencio. Bien, ni siquiera un ratón se ha deslizado nunca con cuidado y en silencio bajo mis mismísimas narices sin que antes yo lo descubriera, dijo Balin. Y me sacó el sombrero ante ti, cosa que hizo, y agregó: Balin, a vuestro servicio. Vuestro servidor, el señor Bolson, dijo Bilbo. Luego quisieron conocer las aventuras de Bilbo desde el momento en el que lo habrían perdido. Y él se sentó y les contó todo, excepto lo que se refería al hallazgo del anillo. No por ahora, pensó. Se interesaron en particular en la pugna de las adivinanzas y se estremecieron como correspondía cuando les describió el aspecto de Gollum. Y luego, no se me ocurrió ninguna otra pregunta con él sentado junto a mí, concluyó Bilbo. De modo que dije: ¿qué hay en mi bolsillo? Y no puedo adivinarlo por tres veces. De modo que dije: ¿qué hay de tu promesa? Enséñame el camino de salida. Pero él saltó sobre mí para matarme y yo corrí. Y caí y me perdí en la oscuridad. Y luego lo seguí, pues oí que se hablaba a sí mismo. Pensaba que yo conocía realmente el camino de salida. Y estaba yendo hacia él. Al fin se sentó en la entrada y yo no podía pasar. De modo que salté sobre él y escapé corriendo hacia la puerta. ¿Qué pasó con los centinelas? Preguntaron los enanos. No había ninguno. Oh sí, muchísimos, pero los esquivé. Me quedé trabado en la puerta, que solo estaba abierta una rendija, y perdí muchos botones, dijo mirándose con tristeza las ropas desgarradas. Pero conseguí escabullirme, y aquí estoy. Los enanos lo miraron con respeto completamente nuevo, con un respeto completamente nuevo. Mientras hablaba sobre burlar centinelas, saltar sobre Gollum y abrirse paso, como si no fuese muy difícil o muy inquietante. ¿Qué os dije? Exclamó Gandalf riendo. El señor Bolsón esconde cosas que no alcanzabais a imaginar. Le echó una mirada rara a Bilbo por debajo de las cejas pobladas mientras lo decía. El hobbit se preguntó si el mago no estaría pensando en el episodio que él había omitido. Tenía sus propias preguntas que hacer ahora, pues si Gandalf había explicado todo a los enanos, Bilbo no había oído aún. Quería saber cómo Gandalf había vuelto a aparecer y qué habían convenido hasta ese momento. El mago, a decir verdad, nunca se molestaba por tener que explicar de nuevo sus habilidades, de modo que le dijo a Bilbo que tanto Elrond como él estaban bien enterados de la presencia de trasgos malvados en esa parte de las montañas. Pero la entrada principal miraba antes a un desfiladero distinto, más fácil de cruzar, y a menudo apresan a gente ignorante cerca de las puertas. Era evidente que los viajeros ya no tomaban ese camino, y los trasgos habían abierto hace poco una nueva entrada en lo alto de la senda que habían tomado los enanos, pues hasta entonces había sido un paso seguro. Tendría que salir a buscar un gigante, más o menos decente, para que bloquee otra vez la puerta, dijo el mago. O pronto no habrá modo de cruzar las montañas. Tan pronto como Gandalf había oído el aullido de Bilbo, comprendió lo que había pasado. Luego del relámpago, que había fulminado los trasgos que se le echaban encima, se había metido corriendo en la grieta, justo cuando iba a cerrarse. Siguió detrás de los trasgos y prisioneros hasta el borde de la gran sala. Y se sentó, preparando la mejor magia posible entre las sombras. Fue un asunto muy delicado, dijo, francamente difícil. Pero Gandalf, por supuesto, había hecho un estudio especial de los encantamientos con fuego y luces. Hasta el mismo Hobbit, como recordaréis, no había olvidado que los mágicos fuegos artificiales en las siestas del viejo Tuk, las noches de San Juan. El resto ya lo sabemos, excepto que Gandalf conocía perfectamente la puerta trasera, como los trasgos denominaban la entrada inferior, donde Bilbo había perdido sus botones. En realidad,
Cualquiera que conociese aquella parte de las montañas conocía también la entrada inferior, pero había que ser un mago para no perder la cabeza en los túneles y seguir la dirección correcta. Construyeron esta entrada hace siglos, dijo, en parte como una vía de escape si necesitaban una, en parte como un camino de salida hacia las tierras de más allá, donde todavía merodean en la noche y causan gran daño. La vigilan siempre, y nadie jamás ha conseguido bloquearla. La vigilarán doblemente a partir de ahora. Gandalf se rió. Los demás se rieron con él. Al fin y al cabo habían perdido bastantes cosas, pero habían matado al gran Trasgo y a muchos otros. Habían escapado todos y en verdad, podría decirse que hasta ahora, habían llevado la mejor parte. Pero el mago hizo que volvieran a la realidad. Tenemos que marchar enseguida. Ahora que hemos descansado un poco, dijo, saldrán centenares detrás de nosotros cuando caiga la noche. Y ya las sombras se están alargando. Pueden oler nuestras huellas horas después de que hayamos pasado por algún sitio. Tenemos que estar a muchas millas de aquí, antes del anochecer. Habrá algo de luna, si el cielo se mantiene despejado, lo que es una suerte. No es que a ellos les importe demasiado la luna, pero un poco de luz ayudará a que no nos extraviemos. Oh, sí, dijo en respuesta a más preguntas del hobbit. Perdiste la noción del tiempo en los túneles de los Trasgos. Hoy es jueves, y fuimos capturados la noche del lunes o la mañana del martes. Hemos recorrido millas y millas, bajamos atravesando el corazón mismo de las montañas. Y ahora estamos del otro lado. Todo un atajo. Mas no estamos en el punto al que nos hubiese llevado el desfiladero. Estamos demasiado al norte. Y tenemos por delante una región algo desagradable. Y nos encontramos aún bastante altura. De modo que en marcha. Estoy tan terriblemente hambriento, gimió Bilbo, quien de pronto advirtió que no había probado bocado desde la noche anterior a la última noche. ¿Quién hubiera pensado de un hobbit? Sentí el estómago flojo y vacío, y las piernas muy inseguras, ahora que la excitación había concluido. No puedo remediarlo, dijo Gandalf, a menos que quieras volver y pedir amablemente a los Trasgos que te devuelvan el pony y los bultos. No, gracias, respondió Bilbo. Muy bien. Entonces no nos queda más que apretarnos los cinturones y marchar sin descanso, o nos convertiremos en cena, y eso sería mucho peor que no tenerla nosotros. Mientras marchaban, Bilbo buscaba por todos lados alga para comer, pero las moras estaban todavía en flor, y por supuesto no había nueces, ni tan siquiera bayas de espino. Mordiqueó un poco de acedera, bebió un poco de un pequeño arroyo de la montaña que cruzaba el sendero, y comió 3 fresas silvestres que encontró en la orilla, pero no le sirvió de mucho. Caminaron y caminaron. El accidentado sendero desapareció. Los arbustos y largas hierbas entre los cantos rodados, las briznas de hierba recortadas por los conejos, el tomillo, la salvia, el orégano y los heliantemos amarillos se desvanecieron por completo. Y los viajeros se encontraron en la cima de una pendiente ancha y abrupta, de piedras desprendidas. Restos de un deslizamiento de tierras empezaron a bajar. Y cada vez que apoyaban un pie en el suelo, escorias y pequeños guijarros rodaban cuesta abajo. Pronto trozos más grandes de roca bajaron ruidosamente y provocaron que otras piedras de más abajo se deslizaran y rodaran también. Luego se desprendieron unos peñascos que rebotaron, reventando con fragor en pedazos envueltos en polvo. Al rato, por encima y por debajo de ellos, la pendiente entera pareció ponerse en movimiento, y el grupo descendió en montón, en medio de una confusión polvorosa de bloques y piedras que se deslizaban golpeando y rompiéndose. Fueron los árboles del fondo los que lo salvaron. Se deslizaron hacia el bosque de pinos que trepaba desde el más oscuro e impenetrable de los bosques del valle hasta la falda misma de la montaña. Algunos se aferraron a los troncos y se balancearon en las ramas más bajas. Otros, como el pequeño hobbit, se escondieron detrás de un árbol para evitar las embestidas furiosas de las rocas. Pronto el peligro pasó. El deslizamiento se había detenido y alcanzaron a oír los últimos estruendos mientras los peñascos más voluminosos rebotaban y daban vueltas entre los helechos y las raíces del pino allá abajo. Bueno, nos ha costado un poco, dijo Gandalf, y aún a los Trasgos que nos rastreen les costará bastante descender aquí, hasta aquí en silencio. Quizá, gruñó Bumbur, pero no les será difícil tirarnos piedras en la cabeza. Los enanos y Bilbo estaban lejos de sentirse contentos, y se restregaban las piernas y los pies lastimados y magullados. Tonterías, aquí dejaremos el sendero de la pendiente. Deprisa. Tenemos que apresurarnos. Mirad la luz. Hacía luego rato que el sol se había ocultado tras la montaña. Ya las sombras eran negras, más negras alrededor,
aunque allá lejos, entre los árboles y sobre las copas negras de los que crecían más abajo. Podían ver todavía las luces de la tarde en las llanuras distantes. Bajaban cogiendo, ahora tan rápido como podían, por la pendiente menos abrupta de un pinar, por un inclinado sendero que los conducía directamente hacia el sur. En ocasiones se abrían paso entre un mar de helechos, de altas frondas que se levantaban por encima de la cabeza del hobbit. Otras veces marchaban con la quietud del silencio, sobre un suelo de agujas de pino, y durante todo este tiempo la lobreguez iba siendo más pesada y la calma del bosque más profunda. No había viento aquel atardecer que moviera que al menos con un susurro del mar las ramas de los árboles. ¿Tenemos que seguir todavía más?, preguntó Bilbo, cuando en la oscuridad del bosque apenas alcanzaba a distinguir la barba de Thorin que ondeaba junto a él, y la respiración de los enanos sonaba en silencio como un fuerte río. Tengo los dedos de los pies torcidos y magullados. Me duelen las piernas y mi estómago se balancea como una bolsa vacía. Un poco más, dijo Gandalf. Luego de lo que pareció siglos más, salieron de pronto a un espacio abierto sin árboles. La luna estaba alta, brillaba en el claro. De algún modo, todos tuvieron la impresión de que no era precisamente un lugar agradable, aunque no se veía nada sospechoso. Perdón. De súbito oyeron un aullido, lejos, colina abajo. Un aullido largo y estremecedor. Le contestó otro, lejos a la derecha, y muchos más, más cerca de ellos. Luego otro, no muy lejano a la izquierda. Eran lobos que aullaban a la luna, lobos que llamaban a la manada. No había lobos que vivieran cerca del agujero del señor Bolsón, pero conocí el sonido. Se lo habían descrito a menudo en cuentos y relatos. Uno de sus primos mayores, por la rama Tuk, que había sido un gran viajero, los imitaba a menudo para aterrorizarlo. Oírlos ahora en el bosque, bajo la luna, era demasiado para Bilbo. Ni siquiera los anillos mágicos son muy útiles contra los lobos, en especial contra las manadas diabólicas que vivían a la sombra de la montaña, infestadas por trasgos. Más allá de los límites de las tierras salvajes, en las fronteras de los desconocidos, los lobos de esa clase tienen un olfato más fino que los trasgos, que no necesitan verte para atraparte. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos?, gritó. Salir de trasgos para caer en lobos, dijo. Y esto llegó a ser un proverbio, aunque ahora decimos de la sartén al fuego, en las situaciones incómodas de este tipo. ¡A los árboles, rápido!, gritó Gandalf. Y corrieron hacia los árboles al borde del claro, buscando aquellos de ramas bajas, o bastante delgados para escapar trepando por los troncos. Los encontraron con una rapidez insólita, como podéis imaginar, y subieron muy alto, confiando, como nunca, en la fuerza de las ramas. Habrías reído desde una distancia segura si hubieses visto a los enanos sentados arriba en los árboles, las barbas colgando como los viejos caballeros chiflados que jugaban a ser niños. Phil y Kili habían subido a la copa de un alce, al leerse alto que parecía un enorme árbol de Navidad. Dori, Nori, Ori, Oin y Gloin. Me gusta leer esos nombres. Dori, Nori, Ori, Oin y Gloin estaban más cómodos en un pino elevado con ramas regulares que crecían a intervalos, como los rayos de una rueda. Bifur, Bofur y Bombur y Thorin estaban en otro pino próximo. Dualin y Balin habían trepado con rapidez a un abeto delgado escaso de ramas y estaban intentando encontrar un lugar para sentarse entre el follaje de la copa. Gandalf, que era bastante más alto que el resto, había encontrado un árbol inaccesible para los otros. Un pino grande que se levantaba en el mismísimo borde del claro. Estaba bastante oculto, entre las ramas, pero cuando asomaba la luna, se le podía ver el brillo de los ojos. Y Bilbo no pudo subir a ningún árbol, y corría de un tronco a otro como un conejo que no encuentra su madriguera mientras un perro persigue mordiéndole los talones. Otra vez has dejado atrás al saqueador, dijo Nori a Dori mirando abajo. No me puedo pasar la vida cargando saqueadores, dijo Dori. Túneles abajo y árboles arriba. ¿Qué te crees que soy? Un mozo de cuerda. Perdón. Imagínate que este lo hubieran transcrito o... ¿cómo se llama? Sí, al español. ¿Quién crees que soy, tu pendejo? Al español mexicano, perdón. Ya. ¿Qué te crees que soy? Un mozo de cuerda. Se lo comerán si no hacemos algo, dijo Thorin. Pues ahora había aullidos a todo alrededor, acercándose más y más. Dori, llamó, pues Dori era el que estaba más abajo. El árbol, más fácil de escalar. Ve rápido y dale una mano al señor Bolsón.
Dorian era en realidad un buen muchacho a pesar de que protestara gruñendo. El pobre Bilbo no consiguió alcanzar la mano que le tendían, aunque el enano descendió la rama más baja y estiró el brazo todo lo que pudo. De modo que Dory bajó realmente del árbol y ayudó a que Bilbo se le trepase a la espalda. En ese preciso momento, los lobos irrumpieron aullando en el claro. De pronto hubo cientos de ojos observándolos desde las sombras, pero Dory no soltó a Bilbo. Esperó a que trepara de los hombros de las ramas y luego saltó. Justo a tiempo, un lobo le echó una dentellada en la capa cuando aún se columpiaba en la rama debajo y casi lo alcanzó. Un minuto después, una manada entera gruñía alrededor del árbol y saltaba hacia el tronco, los ojos encendidos y las lenguas fuera. Pero ni siquiera los salvajes huargos, pues así se llamaban los lobos malvados de más allá del yermo, pueden trepar los árboles. Por el momento las expediciones estaban a salvo. Afortunadamente hacía calor y no hacía viento. Los árboles no son muy cómodos para estar sentados en ellos un largo rato, cualquiera que sea la circunstancia. Pero al frío y al viento, con lobos que te esperan abajo y alrededor, pueden ser sitios harto desagradables. Este claro, en el anillo de árboles, era evidentemente un lugar de reunión de los lobos. Más y más continuaban llegando. Unos pocos se quedaron al pie del verde, venteando alrededor, hasta descubrir todos los árboles en los que había alguien. Vigilaron estos también, mientras el resto, parecían cientos sin cientos, fue a sentarse en un gran círculo en el claro, y en el centro del círculo había un enorme lobo gris. Les habló en la espantosa lengua de los huargos. Gandalf le entendía, Bilbo no, pero el sonido era terrible. Parecía que solo hablara de cosas malvadas y crueles, como así era. De vez en cuando todos los huargos en círculo respondían en coro al jefe gris, y el espantoso clamor sacudía al hobbit, que casi se caía del pino. Os diré lo que Gandalf oyó, aunque Bilbo no lo comprendiese. Los huargos y los trasgos colaboraban a menudo en acciones perversas. Por lo común, los trasgos no se alejan de la montaña, a menos que se los persiga, y estén buscando nuevos lugares, o marchen a la guerra. Y me alegra decir que esto no ha sucedido desde hace largo tiempo. Pero en aquellos días, a veces hacían incursiones, en especial para conseguir comida o esclavos que trabajasen para ellos. En esos casos, conseguían a menudo que los huargos los ayudasen, y se repartían el botín. A veces cabalgaban en lobos, así como los hombres montan en caballos. Ahora parecía que una gran incursión de trasgos había sido planeada para aquella misma noche. Los huargos habían acudido para reunirse con los trasgos, y los trasgos llegaban tarde. La razón, sin duda, era la muerte del gran trasgo, y toda la agitación causada por los enanos, Bilbo y Gandalf, a quienes todavía buscaban. A pesar de los peligros de esas tierras lejanas, unos hombres audaces habían venido ahí desde el sur, derribando árboles y levantando moradas entre los bosques más placenteros de los valles, a lo largo de las riberas de los ríos. Eran muchos, y bravos, y bien armados, y ni siquiera los huargos se atrevían a atacarlos cuando los veían juntos o a la luz del día. Pero ahora, habían planeado caer de noche con la ayuda de los trasgos sobre algunas de las aldeas más próximas a las montañas. Si este plan se hubiese llevado a cabo, no habría quedado nadie al día siguiente. Nadie ahí al día siguiente. Todos hubieran sido asesinados, excepto los pocos trasgos que preservasen de los lobos y llevasen de vuelta a las cavernas como prisioneros. Era espantoso escuchar esta conversación, no solo por los bravos leñadores, las mujeres y los niños, sino también por el peligro que ahora amenazaban a Gandalf y a sus compañeros. Los huargos estaban furiosos y se preguntaban desconcertados qué hacía esa gente en el mismo lugar de reunión. Pensaban que eran amigos de los leñadores y habían venido a espiarlos, y advertían de los valles, con lo cual trasgos y lobos tendrían que librar una terrible batalla en vez de capturar prisioneros y devorar gentes arrancadas brutalmente del sueño. De modo que los huargos no tenían intención de alejarse y permitir que la gente de los árboles escapase. De ninguna manera. No, hasta la mañana. Y mucho antes, dijeron. Los soldados trasgos vendrán, bajando de las montañas, y los trasgos pueden trepar a los árboles o derribarlos. Ahora podéis comprender por qué Gandalf, escuchando estos gruñidos y aullidos, empezó a tener un miedo espantoso, mago como era, que sentir que estaban en un pésimo lugar, y todavía no escapado del todo. Sin embargo, no les dejaría el camino libre, aunque mucho no podía ser aferrado a un gran árbol con lobos por doquier, allá en el suelo. Arrancó unas piñas enormes de las ramas, y enseguida prendió fuego a una de ellas con una brillante llama azul, y se la arrojó zumbando hacia el círculo de los lobos. Alcanzó uno en el lomo, y la piel velluda empezó a arder, con lo cual la bestia saltó de un lado al otro
aullando horriblemente. Luego cayó otra piña y otra, con llamas azules, rojas o verdes, estallaban en el suelo, en medio del círculo, y se esparcían alrededor de chispas coloreadas y humo. Una, especialmente grande, golpeó el hocico del lobo jefe, que saltó 10 pies en el aire, y se lanzó dando vueltas y vueltas alrededor del círculo con tanta cólera y tanto miedo, que mordía y lanzaba dentelladas aún a otros lobos. Los enanos y Bilbo gritaron y vitorearon. Era terrible ver la rabia de los lobos, y el tumulto que hacían llenaba toda la floresta. Los lobos tienen miedo del fuego en cualquier circunstancia, pero este era un fuego muy extraño y horroroso. Si una chispa les tocaba la piel, se pegaba y les quemaba los pelos, y a menos que se revolcasen rápido, pronto estaban envueltos en llamas. Muy pronto los lobos estaban revolcándose por todo el claro, una y otra vez para quitarse las chispas de los lomos, mientras aquellos que ya ardían corrían aullando y pegando el fuego a los demás, hasta que eran ahuyentados por sus propios compañeros, y huían pendiente abajo, chillando, gimioteando y buscando agua. «¿Qué es todo este tumulto en el bosque?», dijo el señor de las águilas. Estaba posado, negro, a la luz de la luna, encima de una solitaria cumbre rocosa al borde oriental de las montañas. «Oigo voces de lobos. ¿Andarán los trasgos en fechorías en el bosque?», se elevó en el aire. Inmediatamente dos de los guardianes del señor lo siguieron saltando desde las rocas de los lados. Volaron en círculos arriba del cielo y observaron el anillo de los huargos, un minúsculo punto muy, muy abajo. Pero las águilas tienen ojos penetrantes y pueden ver cosas pequeñas desde una gran distancia. El señor de las águilas de las montañas nubladas tenía ojos capaces de mirar al sol sin un parpadeo y de ver un conejo que se movía allá abajo, a una milla de la luz pálida de la luna. De modo que, aunque no alcanzaba a ver a la gente en los árboles, podía distinguir los movimientos de los lobos y los minúsculos destellos de fuego, y aullidos y gañidos que se elevaban tenues desde allá abajo. También pudo ver el destello de la luna desde las danzas y yelmos de los trasgos, cuando unas largas hileras de esta gente malvada se arrastraron con cautela, bajando las laderas de la colina, desde la entrada a los túneles y serpenteando en el bosque. Las águilas no son aves bondadosas, algunas son cobardes y crueles, pero la raza ancestral de las montañas del norte era la más grande entre todas, altivas y fuertes, y de noble corazón. No querían a los trasgos, ni los temían cuando les prestaban alguna atención, lo que era raro, pues no se alimentaban de tales criaturas. Se precipitaban sobre ellos y los obligaban a retirarse chillando a las cuevas, y detenían cualquier maldad que estuviesen empeñados. Los trasgos odiaban a las águilas y les tenían miedo, pero no podían alcanzar a aquellos encumbrados sitiales, ni sacarlas de las montañas. ¡Quítate! Esa noche, el señor de las águilas tenía mucha curiosidad por saber qué se estaba formando, de modo que convocó a otras águilas y juntas volaron desde las cimas, y trazando círculos lentamente, siempre girando, girando, bajaron y bajaron y bajaron hacia el anillo de los lobos y el sitio en el que se reunían los trasgos. Algo muy bueno, por cierto. Cosas espantosas habían estado sucediendo abajo. Los lobos alcanzados por las llamas habían huido al bosque y habían prendido fuego en varios sitios. Era pleno verano y este lado oriental de las montañas había llovido poco en los últimos tiempos. Helechos amarillentos, ramas caídas, espesas capas de agujas de pino y aquí y allá árboles secos. Pronto empezaron a arder. Todo alrededor del claro de los huargos, el fuego se elevaba en llamaradas. Pero los lobos, los guardianes, no abandonaban los árboles. Enloquecidos y coléricos saltaban y aullaban al pie de los troncos, y maldecían a los enanos en aquel horrible lenguaje, con las lenguas fueras y los ojos brillantes, tan rojos y fieros como las llamas. Entonces, de súbito, los trasgos llegaron corriendo y aullando. Pensaban que se estaba librando una batalla contra los hombres de los bosques, pero pronto advirtieron lo que ocurría. Unos pocos llegaron a sentarse y rieron. Otros blandieron las lanzas y golpearon los mangos contra los escudos. Los trasgos no le temen al fuego, y pronto tuvieron un plan que les pareció de lo más divertido. Algunos reunieron a todos los lobos en una manada. Otros apilaron helechos y brezos alrededor de los troncos y se precipitaron en torno y pisotearon y golpearon, golpearon y pisotearon, hasta que apagaron casi todos los fuegos. Pero no los más próximos a los árboles donde estaban los enanos. Estos fuegos los alimentaron con hojas, ramas secas y helechos. Pronto, un anillo de humo y llamas rodeó a los enanos, un anillo que no crecía hacia afuera, pero que se iba cerrando lentamente, hasta que el fuego lamió la leña apilada bajo los árboles. El humo llegaba a los ojos de Bilbo,
Podía sentir el calor de las llamas, y a través de la humareda alcanzaba a ver a los trasgos que danzaban gritando, girando en un círculo, como gente que celebraba. Alrededor de una guerra la llegada del verano. Fuera del círculo de guerreros danzantes, armados con lanzas y hachas, los lobos se mantenían apartados, observando y aguardando. Bilbo pudo oír a los trasgos que entonaban ahora una horrible canción. 15 pájaros en 5 abetos, las plumas aventadas por una brisa ardiente. Pero qué extraños pájaros, ninguno tiene alas. ¿O qué haremos con estas raras gentes? ¿Asarlas vivas o hervirlas en la olla? ¿O freírlas, cocerlas y comerlas calientes? Luego se detuvieron y gritaron: volad pajaritos, volad si podéis. Bajad pajaritos, os asaréis en vuestros nidos. Cantad, cantad pajaritos, ¿por qué no cantáis? Alejaos, chiquillos, gritó Gandalf por respuesta. No es época de buscar nidos y los chiquillos traviesos que juegan con fuego reciben lo que merecen. Lo dijo para enfadarlos y para mostrarles que no tenía miedo, aunque en verdad lo tenía, mago y todo como era. Pero los trasgos no le prestaron atención y siguieron cantando. Que ardan, árboles y helechos, marchitos y abrasados. Que la antorcha siseante ilumine la noche para nuestro contento. ¡Ea ya! Que los cuezan, los frían y achicharren, hasta que ardan las barbas y los ojos se nublen, y yedan los cabellos y estallen los pellejos y se disuelvan las grasas y los huesos renegros, descansen en cenizas bajo el cielo. Así los enanos morirán, la noche iluminado para nuestro contento. ¡Ea ya! ¡Ea pronto ya! ¡Ea que va! Y con ese ¡ea que va!, las llamas bajaron bajo el árbol de Gandalf. Llegaron bajo el árbol de Gandalf. En ese momento se extendieron a los otros. La corteza ardió. Las ramas bajas crujieron. Entonces Gandalf trepó la copa del árbol. El súbito resplandor estalló en su vara como un relámpago cuando se apresaba a saltar y a caer justo entre las lanzas enemigas. Aquello hubiese sido el fin de Gandalf, aunque probablemente hubiese matado a muchos al precipitarse entre ellos como un rayo. Pero no llegó a saltar. En aquel preciso momento, el señor de las águilas se abalanzó desde lo alto, abrió las garras, se apoderó de Gandalf y desapareció. Hubo un clamor de cólera y sorpresa entre los trasgos. Fuerte chilló el señor de las águilas, a quien Gandalf había ahora hablado. De vuelta se abalanzaron los grandes aves que estaban con él, y descendieron como en hombres sombras negras. Los hobos gibotearon, rechinando los dientes. Los trasgos aullaron y patearon el suelo con rabia, y arrojaron sus pesadas lanzas al aire. Sobre ellos se lanzaron las águilas. La cometida oscura de las alas que batían los golpeó contra el suelo, o los arrojó lejos. Las garras les laceraron las caras. Otras veces, volaron a las copas de los árboles y se llevaron a los enanos, que ahora trepaban a las alturas a las que nunca se habían atrevido a llegar. El pobre pequeño Bilbo estuvo muy cerca de que lo dejaran de nuevo atrás. Alcanzó justo a aferrarse de las piernas de Dory cuando ya se lo llevaba, el último de todos. Y arriba fueron todos juntos, sobre el tumulto y el incendio. Bilbo columpiándose en el aire, sintiendo que se le romperían los brazos en cualquier momento. Mientras, allá abajo, los trasgos y los lobos se habían dispersado en los bosques. Unas cuantas águilas estaban todavía trazando círculos y cerniéndose sobre el campo de batalla. De pronto las llamas de los árboles se alzaron por encima de las ramas más altas. Subieron como un fuego crepitante y hubo un estallido de chispas y humo. Bilbo había escapado, justo a tiempo. Pero las luces del incendio fueron tenues allá abajo. Un parpadeo rojo en el suelo negro. Y las águilas volaban muy alto, elevándose todo el tiempo en círculos amplios y majestuosos. Bilbo nunca olvidó aquel vuelo, abrazado a los tobillos de Dory. Mis brazos, gemía Bilbo. Y mientras tanto, Dory plañía. mis pobres piernas. En el mejor de los casos, las alturas le daban vértigo a Bilbo. Bastaba que mirase desde el borde de un risco, pequeño, para que se sintiera mareado. Nunca le habían gustado las escaleras, mucho menos los árboles. Antes nunca había tenido que escapar de los lobos, de manera que podéis imaginar cómo le daba vueltas ahora a la cabeza,
cuando miraba hacia abajo entre los colgantes dedos de los pies y veía las tierras oscuras que se ensanchaban debajo, tocadas aquí y allá por la luz de la luna en la roca, de una ladera o en un arroyo de los llanos. Los picos de las montañas se estaban acercando. Puntas rocosas iluminadas por la luna asomaban entre las sombras negras. Verano no, el aire parecía muy frío. Cerró los ojos y se preguntó si sería capaz de seguir sosteniéndose así mucho más. Luego imaginó qué sucedería si no aguantaba. Se sintió enfermo. El vuelo terminó justo a tiempo para Bilbo. Jugó justo antes de que aflojara las manos. Se soltó de los tobillos de Dory con un grito sofocado y cayó sobre la tosca plataforma de un aguilero. Ahí quedó un rato tendido sin decir una palabra, con pensamientos que eran una mezcla de sorpresa por haberse salvado del fuego y de miedo a caer. Y de miedo a caer a aquel sitio, a las espesas sombras de ambos lados. Sentí la cabeza verdaderamente muy rara en aquel momento, después de las espantosas aventuras en los tres últimos días, casi sin nada para comer. Y de pronto se encontró diciendo en voz alta: ahora sé cómo se siente un trozo de panceta cuando la sacan de pronto de la sartén con un tenedor y la ponen de vuelta en la alacena. No, no lo sabes, oyó que Dory respondía, pues la panceta sabe que volverá, tarde o temprano, a la sartén, y es de esperar que nosotros no. Además, las águilas no son tenedores. Oh, no, no se parecen nada a pájaros ponedores. Tenedores, quiero decir, contestó Bilbo incorporándose y observando con ansiedad el águila que estaba posada cerca. Se preguntó qué otras tonterías había estado diciendo y si el águila lo consideraría ofensivo. Uno no debe ser grosero con un águila si solo tiene el tamaño de un hobbit y está de noche en el aguilero. El águila se afiló el pico en una roja y se alisó las plumas sin prestar atención. Pronto llegó volando otra águila. El señor de las águilas te ordena traer a tus prisioneros a la gran repisa. Chilló y se fue. La otra tomó a Dory en sus garras y partió volando con él hacia la noche, dejando a Bilbo completamente solo. Las pocas fuerzas que le quedaban le alcanzaron apenas para preguntarse qué habría querido decir el águila con prisioneros. Y ya empezaba a pensar que lo abrirían en dos como un conejo para la cena cuando le llegó el turno. El águila regresó. Lo agarró por el dorso de la chaqueta y se lanzó fuera. Esta vez el vuelo fue muy corto, y de pronto Bilbo estuvo tumbado, temblando de miedo, en una amplia repisa de madera de la montaña. No habría manera de descender hasta ahí sino volando, y no había sendero para bajar excepto saltando un precipicio. Ahí encontró a todos los otros, sentados de espaldas a la pared montañosa. El señor de las águilas también estaba ahí y hablaba con Gandalf. Quizá Bilbo no se lo iban a comer después de todo. El mago y el águila parecían conocerse de alguna manera y aún estar en buenas relaciones. En realidad Gandalf, que había visitado mucho las montañas, había ayudado una vez a las águilas y había curado al señor de una herida de flecha. Así que, como veis, prisioneros quería decir prisioneros rescatados de los trasgos solamente, y no cautivos de las águilas. Cuando Bilbo escuchó la conversación de Gandalf, comprendió que por fin iban a escapar real y verdaderamente de aquellas cimas espantosas. Estaba discutiendo planes con el gran águila para transportar lejos a los enanos a él y a Bilbo y dejarlos justo en el camino que los cruzaba los llanos de abajo. El señor de las águilas no los llevaría a ningún lugar próximo a las moradas de los hombres. Nos dispararían con esos grandes arcos de tejo, dijo, pensando que vamos a robarles las orejas. Y en otras ocasiones estarían en lo cierto. No, nos satisface burlar a los trasgos y pagarte así nuestra deuda de gratitud, pero no nos arriesgaremos por los enanos en los llanos del sur. Muy bien, dijo Gandalf. Llevadnos a cualquier sitio y tan lejos como queráis. Ya habéis hecho mucho por nosotros, pero mientras tanto, estamos famélicos. Yo casi estoy muerto de hambre, dijo Bilbo con una débil vocecita que nadie oyó. Eso tal vez pueda tener remedio, dijo el señor de las águilas. Más tarde, podréis haber visto un brillante fuego en la repisa de la piedra y las figuras de los enanos alrededor cocinando y envueltos en un exquisito olor asado. Las águilas habían traído unos arbustos secos para el fuego, conejos y liebres y una pequeña oveja. Los enanos se encargaron de todos los preparativos. Bilbo se sentía demasiado débil para ayudar, y de cualquier modo, no era muy bueno desollando conejos o picando carne.
pues estaba acostumbrado a que el carnicero se lo entregase lista ya para cocinar. Gandalf estaba echado también, luego de haberse ocupado de su encender el fuego, ya que Oin y Gloin habían perdido sus yescas. Los enanos nunca fueron aficionados a las cerillas, ni siquiera entonces. Así concluyeron las aventuras de las montañas nubladas. Pronto, el estómago de Bilbo estuvo lleno y confortado de nuevo, y sintió que podía dormir sin preocupaciones, aunque en realidad le habría gustado más una hogaza con mantequilla de aquellos trozos de carne tostada en varas. Durmió hecho un ovillo en la piedra dura, más profundamente de lo que había dormido nunca en el lecho de plumas de su propio pequeño agujero. Pero soñó toda la noche con su casa, y recorrió en sueños todas las habitaciones buscando algo que no podía encontrar, y que no sabía qué era. Así que, con esto concluimos este extraño, no extraño, este muy bonito capítulo de La Sartén al Fuego. Fíjate que me gusta hacer capítulos, videos, sets de una hora. Con esto nos estamos quedando un poquito cortos, pero luego el siguiente capítulo está muy largo. Bueno, no muy largo, sino que igual me va a tomar como una media hora, 45 minutos leerlo. Y creo que prefiero mejor lo dejemos así y nos veamos mañana. Ya vamos casi oficialmente a la mitad del libro. Muchas gracias por acompañarme en este paseo, en este viaje por la Tierra Media. Y cómo cambian, ¿no?, los que ya vimos la película e íbamos leyendo los libros. No sé qué tal o qué tan bien vayan en la saga. Yo les puedo compartir que el primer libro que leí, fantasía, fue el Silmarillion. Es un trabajo impresionante porque es como el éxodo de esta Biblia, ¿no? Es como el antes del antes del antes del antes del antes. Entonces, pues bueno, me gusta mucho la traducción, la verdad. Ahorita estoy como en una etapa en la que pienso que no estamos leyendo realmente al autor, sino ahí está ya, güey. Bueno, más o menos, ¿no? Sino estamos viendo realmente, leyendo realmente la traducción, ¿no? O la, sí, la traducción de quién la hizo, que al ratito les voy a decir quién es. Más que el idioma original. Sí, son libros que tengo ganas de leerlos en inglés. Si algún día me los encuentro en su idioma original, lo voy a hacer. Pero bueno, yo soy Barbitas. Muchas gracias por venir. Abajo en la cajita de descripciones viene el link. Si quieren tener el libro en PDF, vienen un par de versiones. Encontré una ilustrada, encontré otra sin ilustraciones. Es un libro viejo. Afortunadamente. Y abajo van a encontrar también un link de PayPal si quieren cooperar, demostrarme su cariño, siempre es bien agradecido. Y si ya llegaste hasta este punto, acuérdate siempre de dejarnos un like, un dislike, un comentario, lo que opinas, y si te gustaría que leyéramos algún libro. Sin más por el momento, amigos, amigas y todo lo que está en medio, yo soy Barbitas, que tengan una excelente semana. Muchas gracias por venir. Y nos vemos a la próxima.